Te sorprendí. Y ahora en cumbia. Miguel Collado. Está escuchando Moxacá Radio, primer medio de comunicación de Oaxaca, Cundinamarca. Moxacá Radio suena en Facebook Live. Facebook Live. Encuéntranos como arroba Moxacá Radio. Los comentarios, conceptos y opiniones del siguiente programa son responsabilidad de sus directores y de sus presentadores. Y jamás han representado la opinión, oposición y concepto de Moxacá Radio. Al aire para la gente. Seguimos informando. ¿Eres cantante o tocas algún instrumento musical? Esta invitación es para ti.
El Instituto Técnico Pedagógico INTEP y Moxaca Radio tienen el gusto de invitarte a nuestro concurso de solistas 2022. Un concurso muy especial en el cual podrás ganarte una beca de un semestre en nuestro programa de música instrumental y vocal. ¿Cómo puedes participar? Muy sencillo, envíanos un video de máximo 2 minutos interpretando tu instrumento o cantando alguna canción. Los videos en su totalidad serán publicados en la página oficial de Moxaca Radio en Facebook. Los 10 videos que tengan más reacciones, comentarios y demás serán de los artistas que participarán en la gran final en el auditorio de nuestro instituto en el Colegio Pedagógico Inglés en Madrid, Cundinamarca, y allí saldrá nuestro ganador de este concurso de solistas. ¡Anímate! ¡Participa! Puedes enviarnos tu video al formulario que aparece en la descripción de este video y será muy sencillo y será muy grato poder ver tu talento y conocer todo lo que tienes con este concurso de solistas de INTEP y de Moxaca Radio. De Pache. Con él vamos. Vamos. Vamos, Pache. Mi felicidad no depende de lo que da, porque yo camino en la verdad. Como dice, mi gozo y mi felicidad no depende de lo que el mundo da. Mi gozo y mi felicidad no depende de lo que el mundo da. Como dice, yeah, 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 de lo que el mundo da. Como dice, yeah, 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 de lo que el mundo da. ¡Mano arriba! En vivo debemos sacar la revolución de la oveja. ¿Cómo dice? No tengo que beber para sentirme bien, mucha travesura para sentirme bien. Aunque no tenga plata, yo me siento bien. ¿Con quién? Con Jesús de Nazaret. No tengo que beber mucha travesura para sentirme bien. Aunque no tenga plata, yo me siento bien. ¿Con quién? Y me voy para la iglesia, estamos en vigilia, la fiesta va a comenzar. Y el coro está ready, la pinta está heavy, lista para adorar. Levanta tus manos y dale la gloria a Dios. Y alégrense, no importa la situación. Como dice, yeah, 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 de lo que el mundo da. Como dice, yeah, 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 de lo que el mundo da. ¡Mano arriba! ¡Eh, eh! ¡Yeah, yeah! Y ahora vamos a ver a la revolución de la oveja, al mismo Oveja Negra cantando aquí en su programa. Vamos a darle, dile Oveja. Y en gozo vivo, y en paz yo vivo, pues yo dependo de un Dios vivo. Al levantarme y también al acostarme, solo puedo pensar en mirarte y adorarte, no estando en abundancia o estando en escasez. Yo solo pienso en ¿cómo él dice? Y solo pienso. Mi gozo, no, 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 y mi felicidad, yeah, yeah, no depende, no depende de lo que el mundo da. Oh, no. Mi gozo y mi felicidad no depende de lo que el mundo da. ¿Cómo dice? Hey, hey, hey,
Hey, hey, yeah. Hey, hey, yeah. De lo que el mundo da. ¿Cómo dice? Hey, hey, yeah. Hey, hey, yeah. Hey, hey, yeah. De lo que el mundo da. ¡Vamos arriba! A bailar, oveja. Bueno, 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 muy buenas noches aquí al son de Caribe, al son de, bueno, no Caribe, la República Dominicana. Iniciamos este programa que es La Revolución de la Oveja Negra, hoy con Miguel Collado. Un aplauso, por favor. Gracias, 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 gracias. Eso, toma asiento, Miguelillo, gracias. Bienvenido. Gracias, gracias por la invitación. No, y bienvenidos a todos nuestros amigos a este capítulo número 28 de La Revolución de la Oveja Negra. Hoy, desde República Dominicana, desde Santiago de los Caballeros, tenemos nada más y nada menos que a este señor, Miguel Collado, gran, gran amigo de hace muchos, muchos años. He estado allá en su casa compartiendo con sus hijos. Hoy nos acompaña también detrás de cámara su esposa. Y pues bueno, un saludo para todos ustedes, todos nuestros amigos que nos están viendo a través del periódico Valores Cristianos, a través de Uniminuto Radio Cundinamarca por el 1580 que nos están escuchando, y también a todos nuestros amigos que nos están también viendo a través de Más TV, bueno, esta alianza estratégica que tenemos con varios medios de comunicación, y también en la casa, desde el municipio de Oaxaca, Cundinamarca, un lugar hermoso, frío, pero hermoso, Oaxaca, Cundinamarca, desde la Fundación Artística y Cultural Moxaca, aquí en la emisora, en el primer medio de comunicación de Oaxaca, Cundinamarca, Moxaca Radio. Y bueno, hoy creo que no tengo a Pache, no lo tengo. Aquí estoy, con las buenas noches, Edincito y Miguel, un gusto, hombre, que digamos los sueños se cumplen, en el sentido de que es el fondo que acompaña siempre el inicio del programa de Oveja. Hoy tenemos el autor, como debe ser, para darle ese crédito de que nos acompaña y va dando ese pie, ese abrebocas de lo que de las transmisiones de La Revolución de la Oveja Negra. Así es, así es. Miguel es el autor de la canción A Son de Cumbia, que ustedes escuchan siempre como cortinilla. Y pero bueno, ahorita vamos a hablar, ahí lo tenemos ahí expectante. Lo que pasa es que estoy contento porque ya le vi la cara a Pache. O sea, yo sí. No le había visto la cara a Pache, siempre lo escuchaba, pero ahora por fin lo ve. Mis ojos lo ven. Se desilusiona. Un poquito, pero es como más bonito de lo que pensaba. Se lo imaginaba más alto y acuerpado. Bueno, pues qué alegría saludarlos. Queremos también saludar a todos nuestros amigos que nos pueden ver en cada una de las veredas, en cada uno de los barrios de nuestro municipio. Todo gracias a nuestro aliado estratégico que está ahí presente también apoyándonos, y estamos hablando nada más y nada menos que de Hair Connection, Pache. Claro que sí, Edwin y Miguel, porque los mejores planes de internet de banda ancha, de fibra óptica, están con Hair Connection y los tenemos cerca aquí en Oaxaca. Porque hay planes, ojo pues, banda ancha de 5 megas por 55 mil pesos, banda ancha de 7 megas por 77 mil pesos, banda ancha de 15 megas por 111 mil pesos y banda ancha, ojo, este combo es el que más me gusta, de 20 megas por 160 mil pesos. Se pueden comunicar al 314-285-8957, 314-285-8957, muestran el screenshot de esta imagen y los atenderán con un gran descuento. También se pueden acercar a la calle cuarta número 701 del barrio Santa Rita aquí en Oaxaca y tendrán los mejores planes de internet en Oaxaca, porque pues con Hair Connection conectamos el mundo con tu hogar. Hair Connection. Yo tenía sueño de hacer eso. ¡Ping! ¡Ping! Uy, okay. Pues por fin una voz educada, una voz que de verdad se amerita que nos acompañe en este pseudo jingle. Que le pone ambiente también a nuestro programa de La Revolución de la Oveja Negra. Ahora sí, vamos a saludar ahora sí con todos los juguetes a mi gran, gran amigo, a Miguel Collado, que nos acompaña nuevamente. Que suenen esos aplausos fuertemente. Claro que sí. Yeah. Gracias, gracias, ovejita. Tardido, pero llegaron. Todas las gracias, personas. Ovejita, a todos los que nos ven y nos escuchan, por cada uno de los aliados
a la revolución de la oveja. Y Pache, un privilegio conocerte, de verdad. Ya nos conocimos hace 2 días. Sí. Nos encontramos con él por ahí. Y sí, nos regaló algo muy bueno. Ajá. Ay, 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 ay. Un postre delicioso como los que hay aquí en nuestro Colombia y aquí en nuestro municipio de Bojacá. Pero también tuvimos un tour con Miguel y con Rosalía por todo nuestro municipio. La plazoleta de comidas, ¿qué tal la plazoleta de comidas? Muy, muy buena. Primera vez que veo gallina tan grande. Ajá. El precio. Para que entiendan, ya usted ha tenido varios dominicanos acá. Entonces, para nosotros, 55 mil pesos puede costar un carro de los años 90. Sí, entonces, sí. Ver que una gallina costaba 55 mil pesos para mí fue, wow, ¿tiene oro o qué? Pero muy bueno el mercado. Lo que pasa los domingos acá en Bojacá, ahí en el parque, más las diversiones que tuvimos, que un caballo tuvo a tumbarme, pero no sé si era por el peso o por algo, pero sí. El caballo estuvo ahí. Sí, 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 Miguel estuvo ahí montado en un caballo y el caballo se iba para un lado y Miguel decía, ¡y muévete! Y luego para el otro lado. ¡Y muévete! Ahorita, bueno, cuando busque la música de Miguel Collado van a saber por qué está el muévete. Bueno, aquí se movió esto. Bueno, estamos muy contentos con todo lo que está pasando, con poder tener artistas cada día que nos acompañan. Recuerden, y antes de continuar aquí charlando, estamos estos días muy contentos por nuestras nominaciones en los Prize Music Awards. Todavía puede ir y votar por nosotros en las 4 categorías. Estamos como programa web del año, programa también radial del año y también como presentador del año. Lo pueden encontrar ahí en los Prize. ¿Quién es el presentador del año, por favor? Yo me imaginaba que era Pache, pero después cuando fui a la votación me di cuenta que era J.R. Oveja Negra. Sí, J.R. Oveja Negra, okay. Pues bueno, gracias a Dios y al público han nominado a este servidor como presentador del año y pues bueno, ahí nos ayudan mucho si van y si nos regalan ese voto de confianza. Y también estamos con mi banda como J.R. Oveja Negra como banda del año, entonces pues va a ser bien chévere que ustedes nos acompañen con ese voto, que ustedes vayan ahorita, les voy a dejar aquí en los comentarios de este programa, les voy a dejar como el link donde pueden ir y donde pueden votar, me envían el pantallazo y de verdad sería bien chévere poderlos ver. Y bueno, también contarles que tenemos nuestro concurso, por ahí vieron la publicidad del concurso de canto que estamos haciendo con Moxacá Radio y el Instituto Técnico Pedagógico INTEP. Aún quedan 2 días nomás para que usted se inscriba en este concurso y para que más y más personas pues puedan estar conectadas y conocer de toda esa música y de todo ese talento que tenemos en Cundinamarca. Así que, bueno, sin más preámbulos, Pastor Miguel Collado, bienvenido. Este es un programa que tratamos que sea muy tranquilo, muy relajado, que nos sintamos como en la sala de la casa, como hemos estado en tu casa, como has estado en la mía y como hemos estado en tantos lugares, y es más tener un espacio para compartir, para recordar, para saber quién es Miguel Collado, más allá del músico, más allá del líder que la gente conoce, que lo podamos conocer el ser humano que hay detrás de Miguel Collado. ¿De dónde, cuál es ese inicio de Miguel Collado? Bueno, nací en la ciudad de Santiago de los Caballeros, uh-huh, en República Dominicana. Mi papá y mi mamá, Carlos Collado y Benny Rodríguez. No nací en un hogar cristiano. Uh-huh. Fue después ya de 15 años donde conocí del Señor. Y ahí empecé a ir a la iglesia y ya han pasado 24 años que estamos allá. Wow. No quieran calcular mi edad, por favor, pero tenemos 39 años. Y bueno, desde... jovencito, ¿verdad, Pache? Un chiquis. En la calva se me nota. Eso. Bueno. Está peladito. Entonces, luego del 98 acerco al Señor y en el 99 empezamos de una vez con algo de música y ya no es hasta el 2009 que entonces lanzamos nuestro primer CD profesional. Ok, bueno, pero ahí nos fuimos como muy rápidos en todo que estamos hablando. Exacto. Pero fue como un resumen de lo que tú vas a preguntar. Sí, pero nos gustaría conocer un poquito, bueno, ¿cómo es esa infancia, esos primeros años de Miguel Collado? ¿Cuál era su deporte favorito? ¿Cuál era ese entorno familiar el que compartía? ¿Cómo fue esa infancia, Miguel? Bueno, mi deporte favorito es el básquet. Se puede notar tal vez un poquito el tamaño, aunque el mío también. Lo más extraño es que mi tamaño es pequeño para el básquet. Ok. Entonces, mi deporte favorito es el básquet. Siempre desde que tenía 7, 8 años empecé a jugar básquet.
Mi familia, mi papá, mi mamá, siempre unas personas trabajadoras. Mi papá trabajaba en bebidas alcohólicas y eso fue lo que empecé a conocer desde pequeño. Uh-huh. Y así fui criándome en la adolescencia. Empecé a ser un poquito molestoso. Okay. Donde molestaba mucho en el colegio, molestaba mucho en la calle. Salía con mi papá a las discotecas. Y así fue más o menos mi niñez y adolescencia, hasta que me encontré con Dios y Dios cambió muchas cosas, porque en muchos momentos yo le sonreía a la gente, pero me sentía solo. Entonces, para mí fue un momento difícil en eso, pero cuando me encontré con Jesucristo, me di cuenta que Él me iba a dar la felicidad completa. Bueno, pero ibas caminando un día y de pronto, oh, Jesús, ¿eres tú? ¿Cómo fue ese encuentro con Jesús? Bueno. ¿Cómo podemos explicarle a las personas? Porque, como sabes, estamos aquí hoy a través de 4 medios de comunicación. Moxacá Radio, sí, que es un medio de comunicación donde nuestro municipio, Oaxaca, donde las personas de Oaxaca tienen la oportunidad también de vernos, de escucharnos. También Uniminuto Radio Cundinamarca, que es una emisora universitaria donde nos están escuchando a través del dial. El periódico Valores Cristianos, donde son personas más afines, de pronto, uh-huh, que hay más líderes, pastores, personas que de pronto puedan entender un poquito más de lo que estamos hablando, pero también Más TV, que es un canal donde nos ven muchos municipios de Cundinamarca. ¿Cómo explicarles a ellos? Me encontré con Jesús. ¿A qué te haces referencia o qué pasó específicamente que hace que tú conozcas de Dios? Lo mío fue un proceso. Yo estudiaba en un colegio cristiano evangélico. Ahí me leía en la Biblia, pero no era de que me daban algo para que reconocer de Jesús. Uh-huh. Pero un día vi una campaña en una iglesia, en la iglesia donde me congrego y soy parte de los pastores asociados. Ajá. Y yo fui a enamorar a una muchacha. Ay, ah, caramba. Mi esposa está aquí, te amo, mi amor, pero me pidieron que contara. Y la muchacha no llegó a la campaña, pero yo sí. Ok. No me convierto ahí, pero un psicólogo que estaba ahí me dice, si viene mañana a jugar básquet, te vamos a ganar. Y yo como un adolescente no podían desafiarme. Y yo al otro día, un sábado 3 de la tarde, fui a jugar básquet. Pero el requisito de jugar básquet en esa cancha era que le leyeran la Biblia. O sea, 15 minutos de Biblia. Ok. Y yo creo que ahí fue que empezó mi proceso de cambio. Uh-huh. Porque la palabra de Dios mismo dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Y dice, con guardar su palabra. Así es. Y ahí empecé a dejar cosas que no funcionaban, cosas malas para nosotros. Y bueno, vuelve a aparecer otra chica. Y ahí ya le dije, mira, yo quiero ser tu novio y eso. Y ella me dijo, si tú vas a la iglesia, porque yo no iba a la iglesia, okay, yo iba a un ministerio de la iglesia. Okay. Y un 10 de junio del 1998, en una escuela dominical, levanté la mano, diciéndole que sí al Señor, pero mirándola a ella, diciéndole, mira, me estoy convirtiendo. Pero lo más bonito es que cuando tú confiesas con tu boca que Cristo es el Señor y lo acepta en tu corazón, se hace real. Wow. Desde ese día, se puede contar con las manos las veces que he faltado a un culto. Y mi proceso ya cuando recibo a Cristo no fue que cambié de la noche a la mañana tampoco, uh-huh, sino que mi papá, que lo más seguro también puede estar viéndome ahí, me llamaba. Sí. Y yo tenía en esos tiempos beeper, no, okay, sé si acá se usaba los beeper. Exacto. Y yo le llamaba a la casa y le decía, estoy en la casa del pastor. Ah, bueno, te voy a pasar a buscar y nos vamos para la discoteca. Okay. O sea, era un proceso. Hasta que un día en la misma discoteca estábamos bebiendo una cerveza y yo le dije, papi, ya esto no es ambiente mío. Y para no cansarle mucho el cuento, un día le pregunté al Señor por qué Él quería usarme, porque en Dominicana se le dice como tigre, aquí se le dice ñero. Ajá, ok. Yo era un poquito tigre, un poquito ñero. Y yo le decía, ¿por qué el Señor quería usarme? Porque la gente me decía, Dios tiene grandes cosas contigo, pero yo no sabía hablar así como hablo ahora. Mis pantalones eran 38, okay, mucho pajón, digo, ahora no tengo nada. Sí. Y un día me encontré con el Señor así, como reclamándole, Señor, pero dime qué pasa, pero diciéndoselo ñero, no diciéndoselo de que como lo estoy diciendo ahora. Y ahí me encontré con una señora de Estados Unidos y ella me motivó a leer la Biblia. Wow. Al empezar a leer la Biblia, aparte de aceptar a Cristo en el 10 de junio del 98, empezó a cambiar mi vida, a transformar. Empecé a predicar en el mismo colegio que yo era molestoso. Empecé a predicar donde más de 60, casi 100 jóvenes en menos de 3 años llegaron a los pies de Cristo. Y de ahí todo es historia.
toda esa historia. Aceptar a Cristo, leer la palabra, orar en el secreto, ha sido grande. ¡Wow! Tremendo, tremendo testimonio. Cómo poco a poco uno puede ir acercándose a Dios, ir cambiando su vida. Y no puedo continuar sin saludar a todas las gentes porque hoy ese chat está pero estallado. Tenemos desde Cali a un dominicano ya colombiano, un gran amigo que espero que también nos acompañe aquí en La Revolución, a Teddy G. Un saludo, Teddy. Saludo, Teddy. Eso, un Teddy saludo. Teddy va a salir en mi CD. Eso, uy, vea, ahí va a salir en la nueva producción. Ahí, vea, una primicia para nosotros aquí en Moxaca Radio. Teddy G, de verdad, qué alegría saludarte. Saludos a tu esposa. Saludamos también a Javi Leal, un gran amigo de Funza Cundinamarca, gran amigo que también espero tenerlo acá, una amiga apache que no sé si la recuerda, que vino hace poco con su esposito Carolina Herrera desde República Dominicana. Claro que sí. Eso, que ¿cómo no recordar a la apache? No, pues imagínese. Carolina, te recordamos con mucho cariño, a Roque gran también. Talento. Gran talento y gracias a Dios logramos revivirte. Y ella no, y ella sí canta bonito, ella sí canta bonito. Hermoso, de verdad qué alegría, lo recordamos con mucha alegría, sino que tuvimos varias anécdotas porque el frío a los dominicanos, ahí donde viene a Miguel, él está ahí disimulando un poquito, pero realmente la altura es muy fuerte para ellos porque ellos vienen de una isla y están ahorita a 2500, más de 2500 metros de altura. Metro, y allá solamente estamos a 175. A 175, entonces haga el cálculo de cómo es la presión que ellos en este momento sienten en cuanto a temas atmosféricos, y entonces eso pues pasó. Aquí dice TDG, voté por ti en los premios. No, mejor dicho, tocó Pache hacer un cuadro, vamos a hacer un cuadro con una fotografía de TDG, y lo vamos a poner aquí, vea, ya votó. Famosa votaron por ti. Ya votó por J.R. Oveja Negra y La Revolución de la Oveja Negra. De verdad, un aplauso, gracias, de verdad, y a todos los que nos han ayudado. También a Miguel Mendoza, Dios te bendiga, mi tocayo Miguel Collado. Pastor Miguel Mendoza, ¿desde? Eso, desde San Francisco de Macorís, de República Dominicana. Oiga, ¿no hay una canción de Juan Luis Guerra que nombra San Francisco de Macorís, de casualidad? Menciona San Francisco de Macorís y hay otra que menciona la ciudad, mi ciudad, Santiago. Okay. Quiero pasear en un coche. Quiero Santiago. Bueno, menciona ahí pasear en un coche. En la playa de Santiago, chiste dominicano. No hay playa en Santiago. Bueno, y también dice Carolina Herrera, el frío y yo no somos amigos, dice Carolina. Te manda el saludo el frío, Carolina. Sí. Mete tu mano a la nevera y vas a recordar. Liz Abreu Paulino, saludos mi querido hermano, Dios te bendiga, en sintonía también desde San Francisco de Macorís, República Dominicana. ¿Quién me faltó? Que no me falte nadie, por favor. Y pues bueno, qué alegría, de verdad, comparta esta transmisión, compártala en su perfil, en su WhatsApp, en el grupo de la familia, y que más personas sepan que ya estamos en este capítulo número 28 de La Revolución de la Oveja Negra. Miguel, cuéntanos un poquito, bueno, conoces de Dios, empiezas ese proceso, ese camino, pero sabemos que no es fácil, sabemos que no, ahí ya uno no ha cambiado completamente. ¿Cómo son esos primeros días, esas primeras semanas, esos primeros meses y aún, por qué no, esos primeros años de conocer a Dios, de decidir caminar con Él? Esos primeros años son a veces un poco difícil, pero yo sé, como dice el pastor Andrés, que sea como la mantequilla, que me resbale. Ok. Porque hubieron personas que dijeron que yo no iba a durar muchos años dentro de la iglesia. Mi propio papá, el mismo que íbamos a las discotecas, luego me decía que compre un colchón para llevarlo a la iglesia porque yo pasaba más tiempo en la iglesia que en la casa. Bueno, yo estudiaba en el colegio de la iglesia. Entonces, estaba en el colegio de la iglesia en la mañana, iba a estudiar allá, estudiaba en la tarde y en la noche estaba en la iglesia. Ajá. Sábado en la iglesia y domingo en la iglesia. Pero creo que lo más difícil tal vez fue cuando empezamos a hacer música en el año 99, que empezamos a hacer rap, y eso era más difícil en ese tiempo, una combinación así como de rap ligado con rock, y fue algo difícil porque mucha gente se nos acercó y nos decía que quisiéramos otro tipo de música que como que trayera la presencia de Dios. Uh-huh. Y nunca se me olvida que yo soy muy amante de la presencia de Dios, y le pregunté al Señor, pero ¿para qué me pusiste rapero
si yo soy tan amante a tu presencia. Uh-huh. Y nunca se me olvida que sentí algo que me dijo, la presencia no la aporta una música, la presencia la aporta tú porque me busca. Oh, wow. Y eso me ha ayudado mucho. En el transcurso del tiempo me pasó algo, Oveja, que quiero decírselo a todo el que me esté escuchando, ya sea cristiano o no. Es que llega un momento que nosotros como cristianos que buscamos de Dios, creemos que somos perfectos. Uh-huh. Creemos que no rompemos un plato. Creemos que, no sé si ese término se utiliza aquí. Sí, sí. O sea, creemos se utiliza, ok. Creemos que no hacemos nada malo. Y llegó ese momento de que yo estaba bien delante de las personas. O sea, las personas me veían, wow, Miguel, el ministro, Miguel, el que oraba por la gente y hasta se caía. Wow. Pero en ese momento, con quien era mi novia de ese tiempo, yo estaba en pecado. Okay. O sea, yo estaba delante de la gente fingiendo que yo estaba bien, pero fue delante de Dios, yo estaba mal. Hasta que un día me descubrieron todo, y ahí descubrí que el único que tiene misericordia de uno se llama Jesucristo. Wow. Me restauró, y de ahí en adelante la gente empezó a conocer a Miguel Collado HD, y como yo digo, no importa que no me conozcan, lo importante es que conozcan a aquel que me restauró. Wow, pero ahí sería chévere poder explicarle un poquito. Es un tema un poquito escabroso dentro del medio de comunicación y dentro de las personas que mucha gente que tal vez no es cristiana y diga, pero si tenías tu novia, ¿por qué va a ser malo que de pronto vayas? Porque cuando él se refiere a estar en pecado es porque estuviste... Relaciones. Ajá, tuvieron relaciones, bueno. Con ella específicamente. ¿Por qué no hablarlo? Y más para que las personas que nos ven, que tal vez no conocen mucho de Dios y de la fe cristiana como tal, ¿a qué haces referencia con eso? ¿Y miren, por qué es tan malo para, o por qué no debería ser? Miren, la Biblia dice que todo lo que hizo Dios es bueno. Uh-huh. Y muy bueno. Yo tengo a mi esposa y ya tengo dos hijos. Uh-huh. O sea, que es pues, muy bueno. Y en gran manera. Pero en gran manera. Pero todo en su orden. Por ejemplo, la Biblia, para mí la Biblia no prohíbe. Uh-huh. La Biblia cuida. Cuando tú tienes relaciones sexuales antes del matrimonio, tú puedes tener relaciones sexuales y sientes ese gusto, ese uh-huh. que te sientes bien porque es una adrenalina. Pero si esa joven con que tú tienes relaciones sale embarazada y tú no tienes dinero para cosas, lo primero que vas a pensar es abortar. Wow. Imagínate tú, una persona que no tiene la culpa de que porque tú una noche quisiste tener relaciones sexuales con alguien, esa persona no tiene la culpa. Uh-huh. Y puede ser que esa persona tal vez no aborte, pero la persona que tuvo relación con aquella mujer lo deja solo y esa mujer se siente triste la vida entera. Pero usted no sabe si ese joven que van a ser o esa joven que van a ser viene siendo un presidente, uh-huh. viene siendo un pastor, viene siendo alguien. Entonces piensen lo siguiente. Siempre que tienen relaciones sexuales por primera vez, es por amor. Uh-huh. Y lo ponemos entre comillas. Ay, él me ama, él quiere estar conmigo, él es tan lindo. Ya cuando tienes relación al mes, te deja. Y pierde algo preciado que el hombre le interesa mucho tener. Uh-huh. Y cuando tú lo guardas para el matrimonio, es como tú guardar algo como, ¿cómo decir? Algo exclusivo. Caro, exclusivo. Ajá. Algo como si tú te estuvieras comiendo como un sushi de esos caros. Ajá. Como si tú tuvieras un restaurante caro. Entonces, la Biblia lo dice así. Por ejemplo, la Biblia habla sobre el adulterio. O sea, es cuando usted está con su pareja y después está con otra persona. Imagínese el dolor que siente una persona cuando le en dominicano dicen le pegan cuerno. Ajá, aquí también. Entonces, imagínese ese dolor que se siente. Entonces, la Biblia no te está prohibiendo, la Biblia está diciendo que mira, cálmate, espera a la persona indicada para poder llegar. Ya yo tengo 9 años con mi esposa. Uh-huh. Tenemos 2 bellos hijos. Y usted cree que para mí no fue así como, ay, retenerme. Uh-huh. Pero yo sabía que yo iba a perder más tratando de tener relaciones sexuales a que esperar el matrimonio con mi esposo. Wow, esto es un tema que es un poco difícil de comprender. Saludamos a Nancy Tavares, que dice amén y aleluya, dice Nancy. Para quienes no tienen esa relación o esa búsqueda de Dios, porque
A veces este mundo nos ha ofrecido muchas cosas que son muy fáciles. Haga su bachillerato en un semestre, haga, estudie no sé qué carrera en tanto, en tan poquito tiempo. Y nos han enseñado una vida en que lo fácil aparentemente es lo bueno. Pero dice incluso un comercial de cerveza que las cosas buenas de la vida toman tiempo. Y es bueno encontrar siempre, no ese camino fácil, sino ese camino que conviene y ese camino que nos sirve. Pero bueno, entonces estabas tú fallando con esta persona, pero ahora decides ya resolver ese asunto, empezar tu vida, empezar todo este proceso con Dios. Para todos los amigos que se están conectando en este preciso momento, que están viendo nuestra transmisión, saludamos a Joel Domínguez, dice muchas verdades. Joel, gracias por estar ahí conectado. Para todos ustedes, estamos entrevistando a Miguel Collado desde República Dominicana, desde Santiago de los Caballeros, desde Los Ciruelitos, más específicamente. Sí, de los Altos de los Ciruelitos. Altos de los Ciruelitos. saludando a todas las personas de allá que nos están viendo, que nos están escuchando a través de todos nuestros medios de comunicación, estos cuatro medios de comunicación enlazados, conociendo de esta historia. Y nos ha contado cómo en su principio de historia, en su vida, inicia siendo pues como una especie de ñero, como lo decimos aquí en Colombia, con problemas, con dificultades, como muy joven decide, empieza a ir a la iglesia con su papá, de pronto empieza a tener esos inconvenientes, porque pues con él era con quien se iba a las fiestas, a las rumbas y demás, pero luego decide conocer de Dios y estamos como en ese proceso en donde él nos cuenta cómo su apariencia era de un gran líder, de un gran hombre muy espiritual, pero que realmente estaba fallando, pero decide transformarse y encuentra la misericordia de Dios. ¿Voy bien? Así es, así es. Pero para continuar o antes de continuar con esta historia tremenda, saludamos también a Marisol Niño, que nos dice Dios los bendiga y los guarde junto a toda la familia. Pues vamos a escuchar otra canción, Miguel. Bueno, sí, podemos hacer, ahí tenemos creo que Perdóname, eso. Que esa canción salió en ese momento cuando Dios me restauró. Bueno, entonces podemos hacerla. Vamos a escuchar entonces Perdóname, una canción muy, muy bonita. Usted puede encontrar toda esta música en YouTube, en la página oficial de Miguel Collado HD. Puede encontrar toda esa música apenas terminemos esta transmisión, apenas termine este programa. Lo invito a que usted vaya y chequee la música y le dé seguir y le deje un comentario a Miguel Collado. Pero bueno, a continuación, no sé, Pache, me dices, me indicas. A continuación, la canción Perdóname de Miguel Collado, hoy en la revolución de la oveja negra. Lo voy a hacer de aquí sentadito. Eso. Eso fue un momento difícil que pasé en la vida y quise escribir lo que pasé en ese momento. Dice: sé que fallé, sé que sufrí. No pedir perdón por el error que cometí, por mi ignorancia lo perdí todo, por mis debilidades nueva vez estuve en el lodo y el corazón me engañó, oh no. No sé lo que pasó, el orgullo me cegó y el corazón me engañó. Oh no, no sé lo que pasó, pero quiero decirte, perdóname, sé que te fallé. Cometí un error, pero sigue siendo fiel. Perdóname, sé que te fallé. Cometí un error, pero sigue siendo fiel. Mi corazón yo te lo entrego y el orgullo lo desecho y en la intimidad yo te confieso, te doy toda mi vida por completo. Quisiera escuchar de tu voz el eco y estoy desesperado, la tristeza se apodera de mí. Por más que esté fallado, quisiera ser como antes fui. Yo estoy desesperado, la tristeza se apodera de mí. Pero me diste fortaleza y ahora estoy mejor en ti, aunque el corazón me engañó, oh no. No sé lo que pasó, el orgullo me cegó y el corazón me engañó, oh no.
No sé lo que pasó, pero quiero decirte, perdóname, sé que te fallé. Cometí un error, pero sigue siendo fiel. Perdóname, sé que te fallé. Cometí un error, pero sigue siendo fiel. Mi corazón yo te lo entrego, y el orgullo lo desecho, y en la intimidad yo te confieso. Te doy toda mi vida por completo. Quisiera escuchar de tu voz el eco. Aunque nosotros permanecemos infiel, Dios siempre permanece fiel. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y cuando sabemos que estamos mal delante de Él, Dios tiene el control de todo. Y un buen momento que si tú estás en tu casa escuchándolo, te ponga la mano en el corazón y pueda decir conmigo esta noche de esta manera. Perdóname, sé que te fallé. Cometí un error, pero sigue siendo fiel. Dilo conmigo y sin música. Perdóname, sé que te fallé. Cometí un error, pero sigue siendo fiel. El único que puede transformar tu vida se llama Jesucristo. Me restauró a mí y puede restaurarte a ti. ¡Wow! ¡Qué canción tan hermosa! Me gusta muchísimo. Me la sé completica, además porque ha acompañado a Miguel a cantarla en algunos escenarios. Sí, ¿eh? Sí. Me había dado el champú de estar ahí. Eso. Me he dado el champú de estar ahí en la... Pache, soy famoso. Eso. He cantado con gente nominada. No. Vea, saludamos también a Juan David Guzmán, nuestro amigo también y director, bueno, hijo también del director y también uno de los directores del periódico Valores Cristianos, quien dice, buenas noches a mis amigos Oveja y Miguel. Los llevo en el corazón. Gracias por sus ministerios. Oveja, felicitaciones por tus nominaciones. Miguel, el gozo se ve de lejos. Manito, uy, muchas gracias. Gracias, Juan. No te he visto, pero espero verte. Eso sí, y pronto de verdad nos falta tener a Juan David aquí en este programa de La Revolución de la Oveja Negra, porque hay mucho que contar, don Juan David, acerca de esa carrera y de ese trabajo tan genial que estás haciendo, pero vamos a sacar ese tiempo. Yo felicito a Valores, Periódico de Valores Cristianos, que le he dado seguimiento durante este año. Sí. No puedo decir años atrás, sí, pero durante este año le he dado seguimiento y muchas felicidades porque han hecho un trabajo no solamente a la iglesia, sino un trabajo social. Sí, así es. Y también saludamos a Víctor Adrián Ramos. Ya le contesté por interno, pero igual. Dice, ¿cómo se llama la canción que cantaron al principio? La canción se llama Mi Felicidad. Y ese pedacito que yo canté corresponde a un remix que hicimos con varios artistas. Con Abdel González. Estaba Peregrino. Different Flow de Cartagena. De Cartagena. Así que la pueden buscar. Está Mi Felicidad solo, Miguel Collado HD. Ajá. Y está Mi Felicidad RMX Colombia. Así es. Y también saludamos a la Federación Nacional de Prensa, FENACON, creo que se llama FENACON. No, es que no me deja ver bien todo el nombre. Bueno, pero a la Federación Nacional de Prensa, de verdad, qué alegría con tantas personas que nos están conectando hoy, porque tenemos muy buena audiencia, tanto en periódico Valores Cristianos como en Moxacá Radio, que están en Facebook Live en estos momentos. De verdad, qué alegría saludarlos a todos ustedes, qué alegría estar parte de todo este proceso. Empiezas una historia dentro de los medios de comunicación. Perdón, me está enseña mi esposa desde allá que mi papá está conectado. Okay. Carlos Collado, te amo con todo mi corazón y sé que mi mamá también está conectada. Benny, cuídense mucho allá porque sé que está entrando un ciclón por los lados de Florida, wow, así que cuídense mucho por allá. Y oramos muchísimo por todas las personas que están ahorita en todos estas afectaciones naturales, todos estos fenómenos que están ocurriendo, y confiamos en el Señor que guarde la vida de cada una de las personas. Por favor, mucho cuidado, seguir las indicaciones de las autoridades, de todas estos medios que se están utilizando para protegerse de todos estos ciclones, de todas estas cosas. De verdad, no son tiempos
tiempos fáciles, pero seguimos confiando en el Creador. Realmente es un tiempo bien, bien, bien difícil, pero seguimos confiando en Dios. Un saludo desde acá, Miguel. Continuamos en esta tarde, hablamos un poco acerca de la música urbana en Santiago. Creaste hace poco una serie de live y algunos videos donde hablábamos acerca de los orígenes de la música de Santiago, de la música urbana cristiana en Santiago. ¿Por qué tanto hincapié en esto y cuál es tu papel dentro de toda esta historia? Bueno, el hincapié empezó en el 2015 porque vinieron varios grupos de Santiago hacia Colombia. Okay. Pero como somos de República Dominicana, la gente dice República Dominicana y entonces está Santo Domingo, okay, La Romana, Higüey. Y había pasado varias cosas. Los dominicanos no habían tenido buen testimonio hacia acá, hacia la isla, hacia el país colombiano. Sí. Le pedimos disculpas por esa parte. Pero cuando empezaron a llegar los de Santiago, uh-huh, el testimonio empezó a cambiar. Llegó Cristo Urbano, llegó JDL, que vive en Cali, pero está en República Dominicana. Uh-huh. Se casó con Liliana de la Cruzada. Sí, saludos. Saludo a ellos. Ese mismo año, entonces, casi al final, llegamos Rambo y mi persona, Rambo, sí, Cristiano, que ya la tuvieron acá, y ahí fue que te conocimos a, sí, ti, y ahí empezó la hermandad. Entonces, ¿qué pasa? Muchas personas no saben que República Dominicana tiene varios sectores, sí, de música. Por ejemplo, ahora mismo, lo que es Ander Bock, Mr. Jason, ellos son de La Romana. Okay. Albert Miliano, ellos son de esos lados del este. Uh-huh. En Santo Domingo tenemos Rubisky, Natán el Profeta, Lizzy Parra, Redimido, Ariel Kelly, salieron de Santo Domingo, pero en Santiago empezó a hacerse un movimiento diferente donde la música no solamente era rap puro, porque era lo único que se escuchaba. Wow. Y entonces empezamos a hacer reggaetón y eso, y se me ocurrió la idea en pandemia, como parte de alguien que ya tiene muchos años cantando, de reunir los pioneros y pilares para que contaran la historia real de la música urbana en Santiago. Okay. Empezamos con esa primera parte donde Chabelo fue el primer rapero de Santiago en el 1998. Luego formaron un grupo y ellos mismos contaron su historia. Estaba Ricky Weber, estaba Cristo Urbano, estaba mi persona, estaba Balacé, Alvin Mix, que en el mismo momento estábamos todos en la misma ciudad, pero cada quien como en su lado. Okay. Porque no existían redes sociales. Uh-huh. O sea, no sabíamos, pero en cada barrio estábamos trabajando con esa parte de la música urbana. Ya en los años 2007 al 2009 entra Ricky Weber, entra Fraile Domínguez, que es el CEO de Nene Music. Okay. No sé si tú sabías que él era rapero. No sí, tenía conocimiento. Y estaban en su apogeo. Y entonces del 2009 empieza ya un antes y un después en la música urbana de Santiago. Okay. Donde, gracias a Dios, nuestros amigos de Raperos Cristianos me confesaron que mi música llegó a Medellín en el 2011. Okay. O sea, con Vuelve a Llamar, Yo Tengo Flow, La Señal, El Viaje. O sea, canciones que yo nunca me imaginé que ya habían viajado a Colombia primero que yo. Okay. Entonces, pero él mismo me confesó, estando allá en Santiago, es Alexis Medina, me confiesa que él no sabía que de Santiago era que había salido ese tipo de música. Okay. Porque él decía, wow, y este tipo de música es como diferente. Perdón, es que usted sabe que la altura... No te preocupes. Entonces, ya luego, en ese mismo 2009 fue que grabé mi primer CD, J-Star Family, todo con... como le había dicho, Ricky Weber, la enciclopedia musical que le escuchamos con Alex Zurdo, que lo escuchamos músico. Ajá. Pero en ese tiempo todavía ellos no eran famosos. Okay. Ya luego viene una segunda generación de RMS, Rambo Cristiano, uh-huh, Brian Boss, que sé que lo conocen mucho. Entonces, son personas que hicimos tres etapas. Esas tres etapas que hicimos... Fue la primera etapa donde solamente un grupo había grabado su primer CD. Ya luego una segunda etapa que fue donde nos dimos a conocer nacional e internacionalmente, donde ya la gente sabía que Santiago existía. Y por último, ya los que están ahora, los que no son análogos, sino que son digitales, que saben cómo mover las redes, que saben cómo mover un YouTube y eso.
Bueno, saludamos también a Gertrudis Rubio, la gloria es para Dios. También para Mari Ruth, Dios te bendiga, mi amor. Mi amor, esa es mi mamá. Ah, eso, un saludo para... Gertrudis es de mi iglesia, okay. Saludos a Gertrudis. Mejor dicho, qué alegría y de verdad qué bueno poder estar, poder contar y conocer un poquito de esta historia, poder contar un poquito de todo lo que tiene que ver con este proceso de todo lo que fue también la música urbana y la relevancia que tuvo no solo Miguel Collado, sino varios artistas, y que pues se ha logrado que se llegue un poco más allá. Pero ¿cómo fue empezar o tener grupos de música urbana en épocas que pasó en todos los lugares donde de pronto el tratar de cantar esta música fue revolucionario en su época, cuando este tipo de música tal vez en muchos lugares no era considerada como música de Dios o como música que adorara a Dios? ¿Cómo fue enfrentar o enfrentaste ese tipo de críticas, o tal vez ya cuando iniciaste ya no había tanto ese mover? ¿Cómo fue todo esa revolución cultural que dentro de la iglesia cristiana, dentro de las personas que profesamos la fe, pues se dio? Bueno, fue difícil porque yo empecé en el 99. Uh-huh. O sea, no fue hasta que después que llegaron Redimido, Ariel Kelly, pero yo no había hecho nada hecho profesionalmente. Uh-huh. Entonces, pero fue difícil porque las iglesias no lo aceptaban, pero nosotros no pensamos en iglesia en ese uh-huh. momento. Nosotros lo que pensábamos era ir a los puntos de droga, era ahí donde las personas que necesitaban. Y hacíamos nuestro rap, hacíamos coreografía, hacíamos todo. Y siguió pasando el tiempo hasta que ya cuando llegó el momento, yo me di cuenta que los pastores necesitaban escuchar que la música urbana era más que un ritmo, uh-huh. sino que había ministro. Y pasa algo curioso, Oveja, que tú, como tú preguntas, en Santiago, en su gran mayoría, los que empezamos del 2005 o... Pongo 2005 porque ahí están varios. Uh-huh. La mayoría somos pastores. Wow. O sea, sabemos el llamado que Dios nos hizo. Sí. Pero al mismo tiempo hacemos rap. Y yo creo que para mí no fue tan difícil porque yo nunca puse la mirada en aquel que me rechazó. Yo siempre puse la mirada donde Dios me iba a llevar. Uh-huh. Ni dejé, aunque hubiera crítica, nunca critiqué a nadie porque me criticaba la música. Uh-huh. Sino que seguí hacia adelante. Y Dios nos ha dado la oportunidad, bueno, nos pasó acá. Hemos ido dos veces a Madrid. Uh-huh. El pastor de Madrid no podía estar el domingo, ni quien lo podía sustituir, y me llamaron a mí. Sí. Yo soy un simple rapero, uh-huh. Entre comillas. Y cuando tú ves que un pastor te cede el púlpito de un domingo, uh-huh. es porque ya vieron algo más. Y hay entonces, una confianza. Eso, toda la vida lo he trabajado de esa manera, que la gente vea que no solamente es rap, uh-huh. sino que también el mensaje se lleva. Mi esposa no ha ido conmigo, pero yo he ido a unos campamentos donde por 5 años no me dejaron cantar, pero wow. sí me dejaron predicar. Okay. El último año, dice la pastora, porque es una pastora, Miguel, ella me había dicho, Miguel, me encanta cómo predica, así que ella habla, me encanta cómo predica, pero no cantes. Okay. Wow. Y después de 5 años, oye, Pache, yo nunca peleé con la pastora ni nada porque no le gustaba mi música. Después de 5 años, la misma pastora dijo, Miguel, este año canta y predica. Okay. O sea, imagínese que yo hubiera peleado con ella y le hubiera dicho, usted es una religiosa, ¿cómo es esto? Y empezamos y eso, no, lo importante es que la palabra de Dios llegue. Total, total, algo, Pacheco. Algo parecido me pasa a mí, Edwin y Miguel. Ajá, yo ¿por canto, qué? Yo canto bien. Pero se escucha feo. Bueno, a mí lo que me han dicho es que tú eres solista, Pache. Eso. Que cuando tú cantas, la gente se va. Ah. Bueno, esto es con ida y venida de comentarios. De verdad, está muy fuerte. No, mentiras. Qué alegría saludar, qué alegría poder ver cada persona que está comentando también, que están ahí muy activos en la revolución, desde cada uno de los medios donde estamos conectados. De verdad, gracias. Y pues bueno, continuamos con esta entrevista para quienes se conectan hace poquito. Pues estamos con Miguel Collado desde República Dominicana. Ahorita ya hablamos un poco acerca de todo, bueno, de todo lo que fue la historia de todos los grupos de la música urbana como tal. Yo tuve la oportunidad de verte actuando también. ¿Cómo es esa parte? ¿Cómo es eso? Y es algo muy interesante, muy bonito, de muchos ministerios en República Dominicana. Creo que en Colombia hasta ahorita se está empezando a explotar esa parte de mezclar la música con lo audiovisual, con el cine, con toda esa parte, ese arte, ese bello arte que tal vez no se ha
explorado a profundidad. ¿Cómo fue innovar con eso, Pastor? Bueno, yo creo que desde pequeño he sido un poco hiperactivo. Mis padres siempre me llevaban a ver películas muy edificantes, como la de Rambo. ¿Rambo Cristiano? No. Chuck Norris, Bruce Lee. Era muy edificante, ¿verdad, Pache? De muchas patadas, muchas muertes. Pero siempre me gustaba mucho la actuación y recuerdo que en el colegio también actuaba. Cuando llegué a la iglesia, lo primero que me pusieron fue un papel de casi 40 minutos. Yo era el coprotagonista. Okay. No sé si era por mi físico feo o por algo, pero me tuve que aprender línea por línea y todo. Y desde un principio de que comencé en la iglesia, eso fue uno de los primeros ministerios que estuve. Entonces, antes de que la gente conociera hacia afuera lo que era Miguel Collado, ya en la iglesia... voy a cantar de nuevo. Ya en la iglesia nosotros hacíamos drama, hacíamos pantomima, hacíamos coreografía en los tiempos que no se podía. Okay. Y ya cuando entonces empiezan a conocer a Miguel Collado, ya la gente se sorprende y dice, ¿cómo tú puedes ligar esto? Sí, pero no, era que en el secreto ya veníamos haciéndolo. Sí hicimos un cortometraje que se llamaba Víctima 80, donde Rambo y yo salimos súper jovencito y súper flaquito. Sí, concuerdo. ¿Verdad? estuve también en una película que se llamaba Paso de Fe, esa actuación fue única. Uh-huh. Sí, yo con una gorra hacia atrás, mirando a un pastor predicando y haciendo así. Okay. Y los críticos de cine dijeron, ¿qué hace ese hombre con la gorra para atrás en una iglesia? En vez de criticar que la prédica estaba buena, criticaron la gorra. Pero bueno, fue eso. Tengo sueños de hacer una película. Inclusive tengo la sinopsis de una película. Okay. Y esperando en Dios que pueda pasar en algún momento. Pero eso, siempre me ha gustado ser innovador. Ya en este tiempo no es innovador. Pero lo hacíamos desde el 2009. Ya teníamos coreógrafos, teníamos gente de teatro, teníamos de todo un poco en nuestro ministerio. Wow, interesante cómo se puede hacer para que todos estos artes estén también al servicio de Dios. Hace poco tuvimos aquí a José Manuel Ospina con un cortometraje súper genial. Tuvimos también a un cineasta. Hace 8 días, bueno, nos dejaron como ese gran papel que todos hemos hecho en algún momento, como ese arbolito, nos dejaron plantados, Pache. Correcto, es como cuando uno va a una cita y la que, con la que uno va a salir, pues lo deja uno en la herida como que, ¡ah, caramba! Y señor, ¿qué le traigo? Otro vasito de agua, por favor. Eso allá le dicen friendzone. Exacto, nos friendzonearon en un programa hace 8 días, pero nada, un saludo para nuestro invitado que también salió más adelante en Valores Cristianos y pues también se excusó por algunos compromisos, no pudo acompañarnos. Oh, bueno. Pero qué chévere vamos a ver si le conseguimos a Luis Gómez, que ha hecho los videos de Redimido. Súper chévere, sí, ojalá y nos acompañen aquí en la Revolución de la Oveja Negra, porque qué bueno poder conocer eso y qué bueno poder ver más adelante una película con todos los proyectos y los sueños que tienes, Pastor. Ya estamos casi terminando y pues para no irnos tan quietos de música, ¿con qué canción vamos? ¿Es la última o la penúltima? No, la penúltima. Ah, bueno, esta se llama Mi Final. Eso, Mi Final. Esa también yo puedo hacerla aquí. Es la última, pero no es mi final. Okay. La penúltima. Mi Final es que el final de todo en nuestra vida se llama Jesús. Tengo mucho sin cantarla, así que me pueden perdonar. Digo, como algunos no se la saben, solo mi esposa que en la noche me dirá, ¿por qué la cantaste si no te la sabes? Entonces... Y ella desde atrás dice, confirmo. No, no sé si te ha pasado, Oveja, y aquí vamos a ser vulnerables. Oveja, ¿cómo canta? ¿No te ha pasado que tú vas a cantar una canción y no te acuerdas cómo empieza? Siempre. Sí. Eso, y entonces mi esposa cree que no. Ahora yo tengo que preguntarle, mi amor, ¿cómo es que empieza la canción? Ah, ya me acordé, ya. Dale, Pache. Bueno, vamos con esta canción que es Mi Final. Bueno, así me pongo de pie, sí. Dice, he sido infiel, no he valorado lo que hiciste tú por mí. Cuando en mi vida lo único que hacía era sufrir. Mas en mi condición tú me amaste y me rescataste. Tu hijo me llamaste y eres bueno y fiel. Para siempre tú serás, por la eternidad,
eres mi fiel, eres bueno y fiel. Para siempre tú serás, por la eternidad. Tú eres, dice, tu amor sobrepasa todo entendimiento. Oh, oh. Y está cerca de mí en cada momento. Oh, oh. Y en mi vida yo he tenido muchos desacuerdos, pero me alegra el corazón, me pones contento. Y es que tú eres bueno, de ti yo no me quejo. Me diste salvación, me llevaste tu dolor. Y es que tú eres bueno, de ti yo no me quejo. Como una ofrenda agradable a ti, eres bueno y fiel. Para siempre tú serás, por la eternidad. Tú eres mi fiel, eres bueno y fiel. Para siempre tú serás, por la eternidad. Tu fidelidad y es para siempre. Y yo lo tengo bien presente y se lo digo a la gente. Tu fidelidad y es para siempre. Yo lo tengo bien presente y se lo... Y es que tú eres bueno, de ti yo no me quejo. Me diste salvación, te llevaste mi dolor. Y es que tú eres bueno, de ti yo no me quejo. Me diste salvación, te llevaste mi dolor. Y he sido infiel, no he valorado lo que hiciste tú por mí, cuando en mi vida lo único que hacía era sufrir. Mas en mi condición tú me amaste y me rescataste, tu hijo me llamaste. Y eres bueno y fiel, para siempre tú serás, por la eternidad. Tú eres mi final, eres bueno y fiel. Para siempre tú serás, por la eternidad. Tú eres mi final. Dice, tú eres mi final. Tú eres mi final. Tú eres mi final. Esto es, tu final tiene que ser Jesucristo. Y sé que Dios tiene grandes cosas con ustedes, ¿sí? Bueno, si me escuchan un poco desafinado, vamos a ponerle que es la altura, ¿sí? Aunque Pache, yo creo que desafine es completo. No, yo me puse la camiseta, déjame voltearme para que vean. De Falcao. De Radamel Falcao García, nuestra selección Colombia, que jugó a propósito, Pache, jugó en dos partidos amistosos donde sacaron la casta, donde jugaron como nunca, ganaron, pero no estamos clasificados. Le ganamos a México, pero no estamos clasificados al Mundial. Sí, son de esos triunfos de... ¿Cómo para qué? Pero bueno, por lo menos, lo vimos. Sí, ayer estábamos perdiendo 2-0 y vinieron esos tres goles. Vea. Un dominicano hablando como si supiera de fútbol. No, a lo que voy es a que pues sirven como, servimos de sparring para que pues estas selecciones que se van al Mundial pues se avispen, diríamos acá, para que tengan una mejor, digamos, una mejor presentación en Qatar 2022. Pero bueno, me parece muy poquito, y ya que tocamos el tema del fútbol, me voy a meter en camisa de 11 varas, pero yo sigo siendo fan de esa selección, de James, de Falcao, de Cuadrado. Yo obviamente que ya pasaron esta generación, ya no podríamos aspirar a tener esa misma formación para dentro de 4 años. Yo creo que iba a decir de Valderrama. Pero esa me parece que esa metodología que usó Pekerman y que en cierta forma se está llevando en estos últimos 2 partidos, en cierta forma era como esa fórmula que se había encontrado y que había tenido buenos frutos, y pues que ojalá que estas nuevas generaciones de muy buenos jugadores, de excelentes jugadores que se están viendo, pues se pueda llevar a felices términos. Y yo pienso que
que tal vez no estuvieron en captar, ajá, pero muchos de ellos son buenos, están en clubes europeos muy buenos, ajá, y que pueden dar una esperanza para el próximo mundial. Así es, y vea, qué interesante, un dominicano hablando de fútbol. Para los colombianos es normal que estemos hablando de fútbol, pero es que en Dominicana, cuando yo fui allá a República Dominicana, que me la pasé aquí con este hombre, allá conociendo, me sorprendió mucho, porque los colombianos sabemos, nosotros vamos aquí al parque de nuestro barrio y encontramos una cancha de microfútbol, y de pronto tienen la parte de arriba un aro de baloncesto. Pero en República Dominicana las canchas como tal son solo de baloncesto, la gran mayoría baloncesto que hemos visto. Y play de béisbol. Exacto, pero de fútbol casi no. Y vea que yo estaba emocionado, Pache, y ríase de mí, porque yo dije, no, pues como no va a ir Colombia a Qatar, y vi una publicación, yo dije, pues ahora yo me voy a poner la camiseta de República Dominicana para apoyarlos al Mundial, y me baja la moral aquí. Te cuento, Pache, que señor, nosotros ahora que estamos evolucionando en el soccer, o sea, República Dominicana tiene los mejores beisbolistas del mundo. O sea, por sí, encima de cualquier país. Y tiene buenos jugadores que están en la NBA de básquet. Pero entonces el fútbol está evolucionando y inclusive tenemos el mejor club del Caribe. Uh-huh. Pero no es de que a nivel de los clubes de Colombia. Okay. Pero la selección dominicana sub-23, okay, clasificó a su primer mundial, pero eso para un país caribeño, sí, es un gran logro. O sea, que la de mayores no va a ir al mundial. No, la República pero Dominicana, si ya de la sub-23 clasificó y si la sub-19 clasifica, danos que el próximo mundial echamos competencia con Colombia. Ah, eso, vamos. Eso, digamos, esos son los procesos a los que hay que apuntarles, porque, digamos, los jugadores no se forman por, digamos, vamos y como bajamos un coco, pues se bajan jugadores, ¿no? Ajá. Los jugadores tienen un proceso de formación. Y desde divisiones menores es donde se logra que pues ellos lleguen a la selección mayor. Y pues de aquí a unos 2, 3 años, 4 años, pues ya estamos hablando de una clasificación a un mundial de mayores. Además que la FIFA amplió los cupos, entonces pues es más, hay más posibilidad. Bueno, exacto, pues. Y nosotros teníamos un jugador en el Real Madrid, okay, Mariano Díaz. Okay, Mariano Díaz, pues, dominicano. Vea, pues. Entonces, bueno, como no tengo equipo a qué seguir en el mundial, recomiéndeme ustedes, amigos de la Revolución de la Oveja Negra, ¿qué equipo? ¿Usted a qué equipo le va a apostar, usted que es colombiano, Pache? ¿A qué equipo usted va a estar ahí siguiendo, haciéndole fuerza? Ay, hombre, esto es súper paradójico de la vida, pero lo voy a decir porque también la gente espera total sinceridad de mis inclinaciones deportivas frente al equipo que sigo aquí en Colombia, y es la Mechita, el América de Cali. Va. Okay. Bueno, en el Mundial, sí, yo quiero en realidad ver a Messi ganando un Mundial. Ok, Argentina. Como ya Messi ya está en sus últimas, uh-huh, y el equipo tiene 34 juegos sin perder. Ok. O sea que vamos a ver, ojalá. Y goleó a Jamaica ayer, si no estoy mal, uh-huh, con 2 goles de Leo. Exacto. Hablando de actualidad deportiva, vamos a meter aquí camisa once varas, dijo. Minuto 10, final de Copa Colombia, partido de ida en Barranquilla, Junior Millonarios, 0-0. Ah, viste. Bueno, vamos, dale, Millo. Dale. Bueno, yo sí soy, yo era hincha de Millonarios, todavía soy hincha por convicción, pero sí, la verdad es que casi no veo partidos ni nada de eso. No sé si Mayor Candelo todavía esté ahí, pero bueno, dice. No. Yo soy dominicano y me reí, hasta yo me reí. Estuvo dirigiendo, fue Cali, de técnico ya, pero ya prescindieron de los servicios de Mayer. Dice Juan David, dice Messi o Ronaldo, con eso me conformo. Y dice, uy, Pache, yo también soy de la Mecha. Qué grande eres, siempre lo he dicho. A mí no me pregunten de equipo acá en Colombia porque me meten problemas. Yo soy de Colombia. Te invitamos a la cofradía del América de Cali, vamos a ver. No, pero es que él ha tenido, yo lo he visto con camisetas de... Deja que Pache me quiera, por favor. Déjalo que Pache me quiera. No, pone una camisa del Cali. No, lo que pasa es que me recibió en Colombia, ajá, por primera vez. Sí, sí. Jugaba con el Cali. ¿Cómo se llama? Exactamente. Saludémoslo, Calderón, por favor. Luis Calderón Cheche, ajá, el número 24 de Cali en aquel tiempo, sí, cuando fueron campeones. Okay. Entonces yo no.
En ese momento yo no sabía mucho de fútbol. Yo solamente sabía de Ronaldo y Messi. Okay. Pero ajá, como lo conocí a él, me interesó, me dio. Y entonces me pasó algo muy curioso. Ajá. Como él me regaló el la camiseta. La camiseta original de él. Sí. Yo me la puse y aquí ustedes no saben dónde fui. Así lo es. Ah, ya. Ay, caramba. No, le faltó pasar por Juanchito y el barrio obrero. Pero que no sabía que eso era tan fuerte acá en República, en Colombia. Porque no, más en Cali. Exacto, porque en República Dominicana existen las Águilas y el Licey. Sí. Y empieza, eso es, pero esos son más como memes. Okay. Y se pelea y todo, pero nada de matar, nada de otro. Sí, y creo que aquí, para cerrar el cuento del fútbol, y que Edwin continúe con su programa de la revolución. ¿Qué hace Pucheros? Veo que hace Pucheros. La revolución deportiva. No, está bien. A mí me emociona ver a un dominicano hablando de fútbol, Pache. Habla conmigo. Y para hacer, digamos, redondeando el cuento, hay cosas que nos copiamos mal en Colombia. Y creo que eso es una copia mal hecha del tema argentino. Sí, es mal total. Copia. Creo que hay muchas cosas positivas en el fútbol argentino. A mí me gustan mucho los cantos y cómo se organizan, pero también tienen muchas cosas negativas y eso es lo que copiamos. Entonces, incluso aquí hubo conatos de que se crearon, procesos sociales para evitar que las entre barras se mataran. Perdón la expresión, se mataran. No, y entonces, esos apasionamientos que son un poco fuertes, claro, que de verdad destruyen. Y ya, y un dato no menor, para el Mundial Sub-23 que se organizó en Colombia, uno de los requisitos fue que la FIFA tenía que quitar las barreras que había en los estadios, porque eran literalmente unas mallas súper altas. Sí. Edwin no me dejará mentir. Sí. Y ya afortunadamente ya no están en ningún estadio de Colombia. Eso fue un paso grande, porque pues ya no hay eso, era como una cárcel o como si se estuviera enjaulado los jugadores, ya no hay ese tipo de cosas, entonces ya hay un paso, se han dado pasos muy positivos. Orar mucho por eso. Ajá, sí, ¿no? Y que sigan abriéndose oportunidades y posibilidades, de verdad, qué chévere que podamos también, como los decíamos, como en la sala de nuestra casa, conversando, riéndonos un poco, conociendo un poco más acerca también de esas aficiones, como se pueden dar cuenta, Miguel Collado en este momento, hablando de música, pero no solo eso, conoce más de Colombia que Pache y que yo juntos. ¿A dónde hemos estado en Colombia? No, bueno, yo digo que si, digamos, ese tema de machacar pasaporte, lo decimos acá muy coloquialmente, él nos gana, él tiene más, digamos, recorrido aquí en Colombia que nosotros mismos. Hemos ido a Santa Marta, ¿sí o no? Sí, a Santa Marta. Fuimos Pache y yo, de verdad. Yo voy a empezar a decir. Un hermoso verano. Yo voy a empezar a decir, yo estuve en la parte de La Guajira, en Valledupar, San Martín de Cesar, Morrison, San Juan de Cesar. Seguimos por la costa, ¿verdad? Sí, señor. Barranquilla, Cartagena. Seguimos para, ¿cómo se llama? Antioquia. Sí. Antioquia, estuve en Pereira, Antioquia, sí. En Dos Pasos, Dos Quebradas. Uh-huh. Dos Quebradas. He estado en Cali, he estado en Pasto, he estado en Putumayo, aquí en Cundinamarca, he estado en Madrid, en Funza, en Facatativá, en Bojacá. Uh-huh. ¿A dónde más? Yo no me acuerdo. Mejor dicho, este hombre se ha recorrido media Colombia, más de media Colombia. Sí, literalmente hizo como la ruta de ¿cómo se dice? La ruta esa que conecta a toda Sudamérica, se me da el nombre, la Panamericana. La Panamericana. Exacto, yo aprendí a manejar acá, me llevé una iguana sin querer, pero no hay problema. Un saludo para la familia de esa iguana, que era la iguana que tomaba café. Sí, que... Un chiste de a la hora del té. Un buen chiste de Edwin. Un chiste un poco malo, pero gracias, Pache, por continuarlo ahí. No, amigo, yo no te dejo morir. Yo te lanzo ese salvavidas. Exacto. Bueno, pues de verdad, qué chévere este programa. El tiempo se nos va también poder charlando, conversando. Pero bueno, antes de terminar, ¿qué viene para Miguel Collado? ¿Cuáles son esos nuevos proyectos, esos nuevos procesos que vienen para todo lo que estás haciendo, Pa? Aparte de decir que amo a mi esposa que está aquí conmigo y que amo a mis hijos, Carlos Manuel y Rosmi, que no sé si me están viendo o no porque allá es una hora más tarde. Bueno, viene algo bueno, Nene Music y Miguel Collado
ya terminamos nuestra producción llamada Alfa. Okay. Ya terminamos nuestra producción llamada Alfa. Tenemos planeado en la próxima semana grabar un video con Luis Gómez en Cali con los muchachos de Elementrix, los bailarines. Uh-huh. Seguimos la gira por Colombia, pero estén muy atentos que este álbum, esta producción Alfa, viene con mucha diversidad. Viene Abraham Velázquez, viene Josie Esteban. Sí, ¿sabes? Josie Esteban, de la Patrulla 15. ¿15? Exacto. El que iba a la nevera y le robaba ese chichón, pero ya no lo hace. Sí, sí. Que tenía un y que se puso el pantalón también. Ese. Pantalón. Y a veces tomaba algo que quería, pero bueno. Johan Paulino, Rambo Cristiano, Dizan de RMS, ya dije que TDG, Balacé, JBL, el ministro, y muchos más. No, yo no. Oveja no, pero ya hablé con él que si Dios permite que haga mucho tiempo, vamos a hacer una canción con todo y video y me lo llevo para Dominicana. Eso, vamos. Entonces, no, se lo prestamos, déjalo por allá unos 5 meses. Yo sé que su esposa y tú, Pache, quieren eso, pero vayan preparando, suscríbanse a nuestro canal Miguel Collado HD, escúchenlo en Spotify, mientras tanto vayan escuchando, ahí hay prédicas. Ahí hay música del CD renovado y también está la historia de la música urbana de Santiago, si lo quieren ver. Y esa, ¿cómo se llama? Cortinilla. Ajá. Esa es una de las canciones que van a salir en el nuevo CD Alfa. Así que suscríbanse. Si no se suscriben, no se van a enterar cuándo va a salir porque puede ser que salga todo de sorpresa. Bueno, ojo con eso que le acabo de decir. Nosotros como medio de comunicación en Colombia hemos tenido el privilegio de tener una canción que no ha sido lanzada todavía como primicia y que la hemos usado ya en varios meses aquí en la Revolución de la Oveja Negra, que es la canción A Son de Cumbia, que es con la que Miguel se va a despedir en esta noche de la Revolución de la Oveja Negra, pero no sin antes agradecerte porque esa canción le da identidad también a nuestro programa al darle inicio y de verdad gracias por permitirnos usarla, por permitirnos compartirla con todas las personas, con esa canción, que es una canción que habla al son de cumbia, nos identifica, nos hace sentir muy, muy bien. Y pues bueno, antes de ir con esa canción, vamos a hacer todas las despedidas protocolarias para que podamos cerrar con broche de oro, entre ellas decirles, por favor, si usted no se ha inscrito al concurso de solistas que tenemos con Moxaca Radio, con el INTEP, en el cual usted va a tener la oportunidad de ganarse una beca para estudiar un semestre de música, lo invito, envíe su video, un video de máximo 2 minutos cantando la canción que usted quiera o interpretando la canción que usted quiera y se va a poder llevar, va a poder tener la oportunidad de participar en este concurso. También los invitamos, como ya lo hemos dicho ya bastantes veces, estamos nominados a los Prize Music Awards y bueno, estamos ahorita invitándolos a que nos apoyen a votar como mejor programa audiovisual, mejor programa radial y también como presentador del año y un plus extra como banda del año como JR Oveja Negra. Así que invitados a todos para que nos apoyen, para que nosotros ahorita en los comentarios les vamos a poner las indicaciones para que nos puedan apoyar. Hay otras personas que también están nominadas como nuestro amigo Rambo Cristiano, que está también en 2 categorías, como JBL el ministro, que también está en 2 categorías. Hay otro dominicano, Jan Abreu también, Rubinsky, que no se pierde nuestros programas también seguramente. Uy, se cayó, eso está en vivo. Eso por decir tanta verdad. Exacto. Saludos a Rubisky. Saludos a todos ellos. Y de verdad, qué chévere que podamos compartir todo esto. Y no podemos tampoco irnos sin agradecer a Head Connection, nuestro aliado estratégico, por medio de quien ustedes allá en su casa pueden ver toda esta transmisión. Claro que sí, pueden ver este par de bellezas que hoy nos están acompañando, al gran Edwin y al gran Miguel Collado. Yo creía que era mi esposa que estaba aquí. No, también, no, ni más faltaba. Y no, mucho gracias a ella se ilumina el set. Sí, por eso es que estamos brillando. Exactamente. Bueno, Kio, los mejores planes de internet para Oaxaca en banda ancha y fibra óptica desde 5 megas por 55 mil pesos, okay. De 7 megas por 77 mil pesos, de 15 megas por 111 mil pesos, de 160... Ah, no, mentiras, de 20 megas por 160 mil pesos. Esto es súper bacano porque usted puede transmitir lo que quiera y no hay problema de que se le vaya la señal y que de pronto
tenga una desventaja frente a sus otros competidores. Se pueden comunicar al 314-285-8957, 314-285-8957, y le toman un screenshot a esta imagen que está viendo en pantalla y se acercan a la calle cuarta número 701 del barrio Santa Rita para tener el mejor internet de Bojacá con por fin. Eso es, menos mal que lo estoy grabando porque voy a cortar este pedazo y ya no lo decimos más y lo reproduzco, o sea, lo poncho y ya. Bueno, sí, un saludo para todos nuestros amigos de Hair Connection. Gracias por hacer parte. Miguel, ¿cómo te pueden seguir en las redes sociales? Miguel Collado HD, Miguel Collado HD. Asegúrense que vean el HD al final. Miguel Collado HD y Nene Music RD. Y también recuerden seguir a El Pacho Rincón. ¿Cómo son las redes sociales del Pacho? El Pacho tiene las redes sociales muy descuidadas, pero pues ni más faltaba. En Facebook como Francisco Rincón, en Twitter como arroba El Pacho Rincón, igual que en Instagram. Bueno. Y Edwin, ¿cómo lo podemos encontrar en las redes sociales? Bueno, nos pueden encontrar como J.R. Oveja Negra en todas las redes sociales, en Facebook, en Instagram, en Twitter, en TikTok, Reverb Nation, y también en todas las plataformas digitales. En Tinder no. En Tinder no, recuérdelo. Ojo, cuidado pues con eso que mi esposa vea. No mentiras, un saludo para mi esposa también, que nos está escuchando también en esta hora. Y pues bueno, también nos pueden seguir en todas las plataformas digitales, pueden encontrar toda nuestra música, nuestro álbum de identidad y nuestro álbum de Cielos Abiertos. De verdad, qué chévere haber compartido este capítulo número 28 y lo cerramos en vivo y en directo desde la Fundación Artística y Cultural Moxacá para los medios de comunicación, Moxacá Radio, Periódico Valores Cristianos, Más TV, Canal 3, y también para Uniminuto Radio Cundinamarca, para los 116 municipios de Cundinamarca, parte del Tolima y parte de Boyacá. Vamos a terminar con esta canción, una canción que nos ha sido permitida usar ya durante varios meses. Hemos dado la primicia ya desde hace algún tiempo y hoy lo vamos a tener aquí en vivo y en directo a Miguel Collado con la canción A Son de Cumbia. Me lo sube un poco, Pache. Y ya ustedes la han escuchado, así que cántenla en su casa y dice: A son de cumbia, levanta la mano si te gusta. Da un grito de guerra porque no estás en la tumba. Hombres y mujeres, papá Dios pagó su culpa. Canten, gocen, dancen, pero a son de cumbia. Quiero que te metas en la ruta. Caminemos juntos y dejemos toda duda. Cuando Cristo viene, el enemigo se asusta. Santo, 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 ¿cómo dice? A son de cumbia, hoy como nunca. Aleluya, aleluya. A son de cumbia. Hoy como nunca, te entrego mi corazón agradecido, Señor. A son de cumbia, hoy como nunca, canto aleluya, papá me alumbra. A son de cumbia, hoy como nunca, te entrego mi corazón agradecido, Señor. Y es tu amor que me tiene loco, que poquito a poco echa fuera el dolor y me hace olvidar la aflicción. Es tu amor, bendición y gozo, ya no tengo enojo. Canto para el Señor y lo hago con el corazón. Y si está bailando en tu casa, pon la palma así, dale. Hoy como nunca, Miguel te pone la cumbia, música del cielo pa' que cántate la ducha. Con este mensaje que le explica que me escucha. Cristo viene y viene mi cumbia. La calle es oscura, no me asustan. Dios está conmigo y su amor es que me alumbra. Súbrele el volumen para que siga la rumba. Sube, sube, sube. A son de cumbia, hoy como nunca. Canto aleluya. A son de cumbia, hoy como nunca. Te entrego mi corazón agradecido, Señor. A son de cumbia. Aleluya, a son de cumbia, te entrego mi corazón agradecido, Señor. Y es tu amor que me tiene loco, que poquito a poco.
Señor, y lo hago con el corazón nuevo. Desde República Dominicana, Miguel Collado. Discúlpeme lo cansado, pero por la altura. Así que síganos en nuestras redes. Miguel Collado HD, suscríbete. Pon un comentario que nos viste aquí en La Revolución de la Oveja. Dios te bendiga. Dios te guarde. Está escuchando Moxacá Radio, primer medio de comunicación de Oaxaca, Cundinamarca. Moxacá Radio suena en Facebook Live. Encuéntranos como @MoxacáRadio.